do Rio Grande é mais ou menos assim, churrasco, bom chimarrão. Estamos, e amigos de Informe Granjero, estamos a 230 metros sobre el nivel del mar, a más de 500 kilómetros de Montevideo. Este mojón indica la divisoria entre Uruguay y Brasil. Estamos en el Cerro Chapeu, departamento de Rivera. Hasta aquí vinimos con la cooperativa de viticultores canarios Vica para conocer experiencias de vitivinicultura acá en la frontera. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido por el norte vitivinícola del país. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Fala bem a verdade, se o velhinho fez coisa melhor, guardou pra ele lá. Não trouxe nada pra nós aqui, que tá louco de especial. Ustedes están viendo el diseño de la bodega Cerro Chapeu de la familia Carrau aquí en el departamento de Rivera, en el límite, en la frontera. Fíjense la disposición circular de los tanques de fermentación, diseñada en tres niveles. Inserta, excavada en el cerro mismo. Parte de este establecimiento está del lado brasileño también. Y en el centro de la construcción está el laboratorio enológico. Y fue así que aprendí a gustar lo que es bom, a tocar mi acordeona, cantar sin salir del tom, ser amigo de los amigos, nunca fugir del perigo. Con Dani Mayo, el que nos mostró la bodega Cerro Chapeu. ¿Venís de Canelones, Dani? Sí, soy de Sauce. Hace unos 14 años que ya estoy acá. Estamos con este proyecto. ¿Cuántos años de construida tiene esta bodega y instalado el viñedo? Bueno, esta bodega desde el 98. Desde el 98 fue la primera vendimia acá. Ahora hace del 2017 que estamos envasando también acá. 35 hectáreas de viñedo, ¿qué Exacto. producción anual de vinos? Y mirá, de uva, esas 35 hectáreas andamos entre 300 mil kilos promedio, 330 más o menos. Bien. Y se elabora todo acá, ¿no? Se elabora todo acá, todo. Toda la uva que se produce se elabora todo acá. Se envasa acá, hoy en día estamos con todo el embotellado acá y estamos exportando a Estados Unidos, Brasil. Y bueno, mercado interno con la línea Castel Pujol, también Castel Pujol sale a Brasil. Y bueno, toda la línea Cerro Chapeu, que es lo que sale para Estados Unidos y también mercado interno. Al estar tan cerca de Brasil, ¿cómo se logra entrar a un mercado tan grande? ¿Cómo se logran diferenciar los vinos en el mercado de Brasil? Y bueno, eso es un poco, yo a nivel de ventas no estoy tanto, más bien a nivel productivo, pero bueno, la cercanía, claro, beneficia. Y bueno, tratar de competir con calidad, ¿no? El objetivo nuestro es producir vino fino. Y bueno, estamos en eso, peleando. Bien, bien, bien. ¿Qué otros servicios se brindan aquí? ¿Hay enoturismo? Enoturismo también, sí. Ahora que se abrieron las fronteras, la idea es un poco reactivar otra vez las visitas guiadas. Se hacían degustaciones de la visita. Tenemos mucho público brasileño, ¿no? Por estar tan cerca. Así que bueno, esperemos que vuelva la nueva normalidad.
Una de las características que tiene este establecimiento es que tiene viñedos de uno y otro lado de la frontera, sí. Que acá es invisible. Sí, bueno, ustedes vinieron haciendo zigzag entre Uruguay y Brasil, es algo muy particular, ¿no? Poco común. Y es uno de los pocos viñedos binacionales, porque es el mismo viñedo, pero cruza la línea divisoria en el medio de ellos. Es algo interesante, ¿no? Aquí, a 500 y pico de kilómetros al norte de Montevideo y Canelones, ¿maduran antes, maduran después las uvas? Sí, por un simple hecho del clima, la producción acá, la cosecha es en febrero, un mes antes que en Canelones. ¿Por qué se optó por este diseño enclavado, excavado en el propio cerro? Y es un poco de parte de los dueños, ¿no? De años de hacer vino y viendo sus complicaciones a veces en la elaboración, trataron de hacer algo simple, natural y bueno, es eficiente y práctica, la bodega es muy práctica para trabajar. ¿Qué impresiones se llevan de este lugar? Ay, qué linda es la naturaleza, la verdad, la mano del hombre, esto es precioso, nos llevamos una gran experiencia. ¿Como cooperativistas? Espectacular, la verdad, estamos teniendo una vista de diferentes trabajos, modos para poder implementar algo en nuestra cooperativa y siempre experimentar con otras cooperativas y con otras empresas, para nosotros nos hace crecer mucho como cooperativa. Impresiones primeramente que nada, la bodega, ¿no? Está en un cerro, tres pisos hacia abajo. Acá estamos en la parte donde están las barricas y los vinos más antiguos de la familia. La verdad que es toda una novedad, ¿no? Al ser no una bodega muy grande, de mucha capacidad, pero con una tecnología de ambiente y eso que deja que desear. Acá tienen el mismo problema que tuviste vos, la deriva de agroquímicos de otros cultivos. Sí, la verdad que sí. Y acá tienen graves problemas, no solo de las derivas cerca, sino de muchos kilómetros. Acá hablaba el muchacho que nos dijo recién que aproximadamente 8 o 10 kilómetros viene la deriva del 2,4-D. Y vimos viñas muy afectadas, en la cual, bueno, no han podido hacer nada porque la soja es más poderosa que la viticultura, ¿no? Pero sí, graves daños de 2,4-D. ¿Vamos a ir recorriendo? Bueno, sí, la verdad que sí, aprendiendo y conociendo cosas nuevas. Otra de las cosas que te brinda estar dentro de una cooperativa, ¿no? Que si no fuese por estar dentro de una cooperativa, estas cosas capaz que no las conocía. Sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte de estar en una cooperativa en la cual esta tarde vamos a visitar Nueva Alianza, en la cual hicimos muy buenos negocios con los vinos. Y aquí pelas bandas del Río Grande, más o menos así, churrasco. Informe Granjero viaja a Italia el año próximo y los invita a ustedes, a quienes quieran acompañarnos. El viaje va a ser desde el 24 de mayo y regresamos el 9 de junio. La recorrida es por toda la península, costo del pasaje $3,500 con hoteles y desayunos. Por más informes, llámenos al 099-1026-27, 099-1026-27. En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte.
Abrimos para vos. El Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana te espera a vos y tu familia para un gran paseo de sábado. Porque en la UAM ahora celebramos Sábados de Polivalente. Vení a disfrutar de un paseo gratuito con más de 50 stands de emprendimientos uruguayos, juegos para niños y niñas, increíbles ofertas, nuevos productos, degustaciones y un ciclo de actividades recreativas y culturales. Este sábado te esperamos desde las 10 de la mañana. Camino Luis Eduardo Pérez, 6651. UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana. La música uruguaya es la banda sonora de nuestra vida. Y el vino, la tinta que escribe esta historia. Esa que cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. La que sabe de logros y derrotas, de aventuras y hazañas. La que sostiene nuestras creencias y alimenta nuestros valores. El vino uruguayo es la memoria y es el camino. Porque es el único vino del mundo que sabe quiénes somos. Únicos, genuinos, intensos, con carácter, rebeldes y vibrantes. Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Nosotros decimos tres cosas que tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Estás definiendo al templo del futuro, te agradezco. Se abren posibilidades porque en el Uruguay tenemos muy pocos ingenieros para lo que nos está demandando el futuro. No se puede pensar en vida cuando un asesino, por ejemplo, un genocida como Bolsonaro, no está en el cárcel. A vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa, necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Informe Granjero. La actualización de actividades que componen el agro uruguayo y sus protagonistas. Conducen Daniel Taquini e Ignacio Sirio, sábados de 6 a 8 de la mañana, en M24. Bueno, y del aire libre de la frontera entre nuestro país y el Brasil, nos venimos al sur, porque, bueno, hay más sobre este viaje a Brasil, de la mano de la cooperativa de viticultores canarios Vica, además de este recorrido por Cerro Chapéu, esa bodega de dos patrias o de dos banderas. También se visitó posteriormente una bodega cooperativa de Nueva Alianza, bodega con la cual
Vica tiene negocios y tiene mutua colaboración. Pero eso se lo prometemos para la semana próxima. Ahora nos venimos al sur del país. En días pasados se realizó una nueva feria floral en la ciudad de La Paz, en Canelones. Una feria que además sirve de excusa para conocer el legado, la cultura japonesa en nuestro país. Vamos con ese informe y luego de él vamos a conocer los avances en materia de mejoramiento genético y biotecnología que lleva adelante Iña para eliminar uno de los problemas graves en el cultivo de la papa. Muy contentos por lo que significa, porque pudimos retomar el encuentro con la gente, este tipo de eventos que, producto de la pandemia, como todo el mundo sabe, habían quedado un poco en suspenso. Pero bueno, se suma una fiesta más a los ciento y pico de fiestas que tenemos a lo largo y a lo ancho del departamento en todo el año, que congregan más de 200.000 personas y que de a poco estamos empezando a retomar nuevamente. Estamos disfrutando mucho en esta recorrida, muy pintoresca, porque aparte vamos a tener escenas propias de la cultura, ya estamos viendo por ahí algún samurái. En definitiva, la verdad que es una fiesta popular, como las que estamos acostumbrados en todo el departamento, y que nos llena de orgullo de que la gente acompañe de la manera que está acompañando, que la verdad que es en un gran número, y bueno, y esto es para los paseños, pero para todos los canarios también. Realmente muy felices de encontrarnos nuevamente a nuestra plaza colmada de gente, disfrutando de este evento tan tradicional, ya va en la edición número 12, cada vez con nuevas propuestas, con un potencial de crecimiento muy grande, y realmente lo que nos llama en esta edición en especial es la alegría del reencuentro después de 12 ediciones que no pudimos hacer, obviamente por la pandemia, y ahora con renovadas alegrías y disfrutando de esta fiesta que hablábamos con el nuevo embajador. Nuestra idea es apostar a su crecimiento como la fiesta más típica de nuestra ciudad y darle crecimiento al potencial turístico que esta fiesta se merece.今年、去年はコロナのせいでできなかったんですけども、今年2年ぶりに開催することができて、皆さんに楽しんでいただいて本当に良かったと思います。私も着任で2週間、あの、ちょっと経っただけですけども、その機会にこのフェスティバルに参加できて大変光栄です。 Año pasado nos vimos obligados a cancelar esta feria floral, pero me siento muy honrado y me da mucha alegría que podamos realizar esa feria floral este año en el marco del centenario aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. La papa es el cuarto cultivo alimenticio a nivel mundial con un alto rendimiento en calorías y valor nutritivo. Es cultivada en el 80% de los países del mundo y representa el 50% de la producción de raíces y tubérculos. En Uruguay se cultivan unas 4.000 hectáreas por año, en dos ciclos de cultivo, verano y otoño, con un rendimiento promedio de 16 a 18 toneladas por hectárea. La marchitez bacteriana, o murchera, es una enfermedad que afecta a muchos cultivos como la papa, el tomate, el morrón y la berenjena. Es causada por la bacteria Ralstonia solanacearum, presente en el suelo, produciendo en la planta marchitamiento y muerte. En papa, es la segunda enfermedad más importante a nivel mundial, pudiendo provocar en condiciones favorables la pérdida total de la cosecha en una semana. En la actualidad, no hay método de control de esta enfermedad. Una vez introducida la bacteria en el suelo, puede difundirse a través del agua de riego, por semillas infectadas, maquinaria, vehículos, ropa o calzado de trabajadores, y puede persistir en el suelo durante muchos años, lo que hace muy difícil su manejo. Hoy en día, no existen variedades de papa con resistencia a esta enfermedad. El mejoramiento genético busca mejorar la resistencia a enfermedades y plagas, resistencia a factores ambientales, así como mejorar características de calidad.
El mejoramiento clásico se basa en realizar cruzamientos dirigidos entre plantas con características de interés para generar, luego de varias generaciones, nuevas variedades comerciales. Iña ha trabajado durante varios años en el mejoramiento tradicional de la papa. Mediante cruzamientos ha obtenido lo que se denomina germoplasma avanzado de papa, es decir, plantas que contienen características de interés, por ejemplo, resistencia a enfermedades. Es a partir de este germoplasma y más cruzamientos que se producirán nuevas variedades comerciales. El desarrollo de la biotecnología ha permitido conocer la base genética de las características de interés y generar nuevas formas de incorporarlas en plantas de forma precisa, rápida y aplicable a un mayor número de especies. A esta tecnología se la conoce como mejoramiento molecular de plantas. ¿Qué es un transgénico? Es un organismo modificado mediante ingeniería genética al que se le ha incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Por ejemplo, podemos mejorar la resistencia a enfermedades incorporando componentes de defensa provenientes de otras especies. De esta manera, las plantas transformadas podrán protegerse a través de su sistema inmune. En este proyecto, nos preguntamos si podemos generar papas resistentes a la murchera mediante la incorporación de un componente del sistema inmune proveniente de la planta Arabidopsis. Para ello, utilizamos la variedad susceptible Iña Iporá y un germoplasma avanzado con resistencia parcial a las que le incorporamos el gen EFR de Arabidopsis por ingeniería genética. En estas plantas transformadas, evaluamos el nivel de enfermedad ante la infección con la bacteria Ralstonia solanacearum en invernáculo. También evaluamos sus características productivas en condiciones de campo comparado con las plantas sin transformar. Todos los ensayos fueron realizados en condiciones de bioseguridad. En el ensayo de invernadero, sin el uso de aplicaciones de insumos externos para el control de la bacteria, los genotipos transformados confirmaron un limitado desarrollo de la enfermedad contrastando con las plantas no transformadas. En el ensayo de evaluación de características agronómicas a campo, sin la presencia del patógeno, los resultados mostraron que el gen EFR no afecta el crecimiento de las plantas ni la producción de papas respecto a las variedades sin transformar. La combinación del mejoramiento convencional y biotecnologías aportó nuevos caminos para el control de una de las enfermedades más peligrosas de la papa. Los resultados obtenidos durante el transcurso del proyecto permitieron verificar el efecto positivo que tiene el integrar el gen EFR en el genoma de la papa cultivada para mejorar su inmunidad. Este resultado permite abrir nuevos caminos para el cultivo de la papa en zonas donde la bacteria está presente en el suelo en forma endémica. En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Abrimos para vos. El Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana te espera a vos y tu familia para un gran paseo de sábado. Porque en la UAM ahora celebramos Sábados de Polivalente. Vení a disfrutar de un paseo gratuito con más de 50 stands de emprendimientos uruguayos, juegos para niños y niñas, increíbles ofertas, nuevos productos, degustaciones y un ciclo de actividades recreativas y culturales. Este sábado te esperamos desde las 10 de la mañana. Camino Luis Eduardo Pérez, 666. 51, UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Nosotros decimos tres cosas. Tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Estás definiendo al templo del futuro, te agradezco. Se abren posibilidades porque en el Uruguay tenemos muy pocos ingenieros para lo que nos está demandando el futuro. No se puede pensar en vida cuando un asesino, por ejemplo, un genocida como Bolsonaro, no está en el cárcel. Va vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor.
¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad. Una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa, necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Manuel Lista Rabelles, que nació en 1932 por allá, por España, La Coruña, y hoy en el año 2021 queremos hablar con él, un poco, acá en el Uruguay, por supuesto, de todo el periplo que hizo Manuel, que es uno de los tantos inmigrantes que se han venido a estos lugares de las Américas. Manuel, vamos a hacer un poco la historia para la gente que nos está escuchando del periplo tuyo. España, por allá, por la zona de La Coruña, de donde son los gallegos, ¿verdad? No, los gallegos son las cuatro provincias, no son de Coruña solamente. A ver, ¿cuáles son esas cuatro? Son Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. ¿Y una familia, Manuel, qué hacían tus padres? Mi padre, primero era jornalero, después compró una yunta de bueyes y era carretero. Mira, en el año 1930, 25, 30, por ahí, compró una yunta de bueyes para trabajar. ¿Y qué hacía con los bueyes? Y hacía la tierra, la poca tierra que teníamos. Bueno, ¿cuánta tierra tenían? Porque si y tendríamos poca, más o menos 2 hectáreas. 2 hectáreas. Sí. ¿Ustedes vivían en una zona poblada? O era una zona poblada por los muchos chiquilines que había, pero las casas serían más o menos unas 30, 40 casas. ¿Una villa se llamaba? Sí, una aldea, la llamó ayer, se llamaba aldea. Aldea. ¿Y el terreno era parejo o medio montañoso? Sí, ahí era todo medio montañoso. Ajá. Pero aparte el sacrificio, yo pienso a veces el sacrificio que hacían para trabajar esas tierras y que, porque qué pasaba en aquel momento, que tenía tierra para cosechar, porque ahí en la aldea, en la zona esa, lo que más se plantaba era maíz, papa, poroto manteca, la fava la llamamos nosotros, y zapallo, y con eso era la tierra, una tierra que hasta el día de hoy sacan en la televisión, le hacen la fiesta a la papa, porque es la papa una de las más lindas casi de España. Mira, sí, los almacenes mismos dicen, vendemos papa de Bergantiño. Y la otra vuelta salía en la tele que decía que era de Bergantiño, era de cualquier lado. Pero como la de Bergantiño tenía más prensa, más marca. Más la almacenera. ¿Vos eras de la zona de Bergantiño? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Sí. Que acá una propaganda muy famosa de sí, sí, hace sí. Muchos años, una fábrica de zapatos, creo que era. Sí, García lo conozco. Bergantiño, sí, Bergantiño. Bueno, el de cerca de donde soy yo también, el loco. Mirá. Está sí. Todavía funcionando. Mira, sí, todavía está haciendo la propaganda hoy en día. Yo era muy amigo con el hermano, porque el hermano era un zapatero remendón. Murió joven, murió muy joven. Vino
y empezó de remendón también, mira lo que llegó hoy. Sí, y así que tu padre se compró una yunta de bueyes para trabajar las 2 hectáreas que él tenía, sí, hacer esos rubros que vos dijiste, sí, pero aparte salía a hacer trabajos para afuera también. También, también. Tío. ¿Con los bueyes? Con los bueyes. ¿Había otra gente que no tenía maquinaria? No, él lo que hacía era que en aquel entonces... Hoy en día hay carreteras por todos lados, sí, en aquel momento no había, eran caminos de barro, todo y montañoso, entonces sacaban los troncos que le llaman acá, los trotes de los cosos, lo arrimaban a la carretera y después venían los camiones y ellos amontonaban ahí, después venían los camiones y cargaban todo eso y se lo llevaban para los aserraderos. Que era una zona también que era forestal, también había muchos árboles. Era forestal, era bastante forestal. Porque en la montaña de repente no podías plantar nada y había pino, que sí, era lo que más se daba ahí. El eucalipto yo en aquel momento tendría que haber, pero yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que cargaban los pinos y esas cosas. ¿Y tu madre trabajaba o criaba a los gurises, no era ama de casa? Mi madre pobre trabajaba como negra porque mi padre hizo una fábrica. ¿De hermanos? De hermanos. ¿Cuántos eran? Llegamos a ser 10. Ajá. Uno ya nació, al poco tiempo murió, pero los otros andamos por el mundo. Que yo a veces digo, la gente se queja que no tiene oportunidades. Nosotros fuimos 10 hermanos. Y nunca supe que ninguno robara ni cosa esa. Nos prendíamos de lo que venía. Este con 8 años andaba cuidando vaca ajena. Yo con 14 me fui a trabajar de peón afuera. Y sabías cuándo te levantabas, nunca cuando te acostabas. Ahora qué decís vos, a los 14 me fui a trabajar de peón afuera. Sí. ¿Qué distancia de tu casa? Y bueno, de mi casa, en la primera habría yo, qué sé, 5 kilómetros más o menos. ¿Ibas y venía? No. El peón allí en aquel momento, que prácticamente muchos trabajaban por la comida. Yo, por suerte, siempre me pagaron bien. Dicen que era el laburador, no sé. ¿A vos te daban la comida y unos pesitos arriba? Unos pesitos. Porque era bueno. Porque era bueno. Pero trabajaba, te pagaban por año, no por mes. Y todavía estaba el dicho. Buen peón o mal peón, 8 días para el patrón. Cuando terminaba el año. ¿8 días? Para el patrón. Gratis. Había que trabajarle gratis. No te contaba. Bueno, era lo que te decían los patrones, ¿no? Pero mirá, me quedé pensando, y ahí a donde vos fuiste a trabajar, ¿qué explotaciones hacías? ¿Qué trabajo? Era tierra todo. No, tenían mucha tierra esa gente para trabajar. ¿Pero vos tenías que arar, por ejemplo? Sí. Agarrar y estrear. Y tuve una anécdota que te voy a contar, sí. Que estando allá andaba rastreando tierra con una yunta de vaca y con una hija que iba atrás y yo llevando la vaca adelante. Y fueron de aquí está Galicia y me filmaron, me hicieron dar vuelta para acá, vuelta allá, y yo caliente como... ¿Pero cómo lo van a filmar en el 1940 y pico? ¿Me estás mintiendo, Manuel? No, te cuento la anécdota. A ver. Te cuento la anécdota. Sí. Voy al Cine Artigas, que ahora creo que no existe más. ¿Quién sale en la tele arrastreando la tierra? Yo. mirá. Pero era cierto. Era cierto, sí. ¿Y en qué año fue eso, más o menos? Y eso cuando me filmaron sería en el 47, porque de ahí de esa casa me fui a otra a trabajar. Bueno, ¿el año 47 fueron, hicieron una filmación? Que decía, la filmación decía aquí Galicia. ¿Entendés? Un trabajo de Galicia. Sí, una... Para repartir en el mundo. Una documental. ¿Y vos te viniste a ver cuando llegaste a Uruguay? Cuando voy al cine, por ir al cine, porque pasaban películas españolas. Y de repente me miro y era yo que andaba ahí para arriba y para abajo con la vaca. ¿Y mostraban las labores de campo? Sí, mostraban todas las labores de campo. ¿Y vos decís que arabas con vaca? Bueno, ahí se traía, donde en esa casa había una yunta de bueyes. Sí. Y cuando los bueyes trabajaban, por ejemplo, en un lado, iba con la vaca. Había un arado de hierro
que era que era un adelanto, que venía a ser como una... Ese arado llevaba dos rejas cuando tenía... De dos rejas. De dos rejas. Con una rueda. Sí, con dos bueyes tirando. Ese llevaba dos arados. Le he dado la vuelta a la tierra y cuando llegaba a la afuera tenía una palanca, vos golpeaba y daba la vuelta. Que a veces cuando no podías con la mano le metías el hombro, te arrodillaba igual. ¿Y tenía asiento ese arado o no? ¿Qué? Asiento. No. Yo, ¿qué asiento te no, van a dar? Porque yo vi algunos en él. No, casi. ¿Y eso lo tiraban los bueyes? Sí. Pero las vacas, ¿no tiraban eso arado? Las vacas se tenían más bien para trabajo, fuera cuando iba a buscar pasto para que tuvieran los bichos en casa, forraje, y prendía la vaca y el carro y le cortaba el pasto y lo traía. Seguro. ¿Y la vaca también servía de ordeño, no? Sí, tenía ordeño y tenía ternero, pero se le daban los trabajos más livianos. Por ejemplo, para rastrear o esas cosas, que era un trabajo más liviano, lo hacían la vaca. ¿Y qué raza de vaca y novillo había allá? Y eran, como hay hoy en día, lo ven las películas, eran... Pero no son las mismas que hay acá. Bueno, hoy hay tambo, hay vaca holandesa, que le llamaban... Que en aquel entonces yo no sé si había, capaz que en otros pueblos había, claro. Pero yo como era, no la conocía. Y lo que tenía la vaca española, que es la gallega, ¿va? Que hoy sale en la tele, si la ve, cuando pasan, que miro mucho, 601, hay otra clase de vaca. Sí, ha ido transformando. Ha ido transformando el mundo, no es el mismo de uno. Ni nada que ver. El año que viene capaz que cambie también. Cuando usted desea lo que uno vivió y lo que soy, nada que ver. Bueno, desde aquí, desde el showroom de la empresa Nuglai, les decimos hasta la semana próxima. Hoy paseamos por Rivera, por parte de Brasil, por La Paz, por Japón, en fin. Y ahora, y también por Galicia, con el testimonio de Manuel Lista, que también nos dejó algunos otros temas para seguir compartiendo con ustedes. Por hoy es todo. Nos reencontramos la semana próxima, aquí en Caras y Caretas Televisión. Esto fue Informe Granjero.